Aquí finalizan las transmisiones de Canal 4 de Televisión, medio perteneciente al grupo comunicacional RTI Sociedad Anónima, y que está afiliada a la Asociación Nacional de Televisión, a la Red Ficticia de Televisión Chilena, y a la Red Mundial de Radio y Televisión Virtual. Esperamos que la programación que hemos emitido haya sido del agrado de usted y de su familia, y le deseamos un reparador descanso para que mañana nos volvamos a encontrar desde muy temprano. Recuerde que nuestra programación es 100% familiar y libre de contenidos que puedan provocar graves problemas. Tenga usted muy buenas noches y recuerde que Canal 4 está siempre contigo y siempre en tu vida.
Espacio. Hicimos el reconocimiento ahora de dos pies. Caja izquierda fracturada completa. Chimenea completamente cerrada. El 12 y 8 no existe. Estas son imágenes del primer derrumbe al interior de la mina San José, donde los rescatistas intentaban acceder por el ducto de ventilación. Hasta ese momento, el plan A para el rescate de los 33 mineros. Las caras y las palabras de uno de ellos echan por la borda las esperanzas. Él es Daniel Palma, uno de los hombres que ingresó a la faena. Por más de una década ha dedicado su vida al rescate, pionero en materia de salvataje minero en profundidad, pero la naturaleza y el cerro les negó la entrada. Casi lo sepulta en el intento de salvar a los trabajadores. Pablo me dice, Daniel me dice, necesito que me saquen de acá porque la chimenea está fracturada y se está abriendo la caja. La caja es la pared del cerro. La pared de la misma chimenea, me dice, está fracturada y se está abriendo. Esto significaba que él veía inminente un nuevo derrumbe. Le digo, dame dos minutos para que prepare la maniobra de izaje. Y me dice, no, me dice, sáquenme al tiro como sea. Sáquenme ahora ya. Entonces la instrucción y lo empiezan a subir, y en el minuto en que a Pablo lo empiezan a subir, el cerro se empieza a derrumbar a sus pies. Y la chimenea se empieza a cerrar y se lo empieza a llevar. Y se lo empieza a llevar fundamentalmente porque nosotros habíamos lanzado 120 metros de cuerda, pero Pablo alcanzó a bajar 50 y quedaron 70 metros de cuerda en el piso de lo que tenía que ser la chimenea.